¿Cómo lo hacía? ¿Improvisaba? Todo. Fumando espero al hombre que yo quiero. Yo soy. Pues ve. Un cachondeo. Luego trabajando, ella era muy picaresca, era... Pasamos, teníamos una pasarela. Después del escenario, la pasarela. Fue, ¡oh, es un placer! ¡Sensual! ¡Ay! Dime, cariño, si te gusto. ¡Sí! Se vivía muy bien. Mi madre, cuando estaba la censura, era raro que trabajara. Era raro porque no le gustaba. O sea, su estilo era su estilo, su manera de trabajar. Y como se lo cortaran, pues ella ya no quería. O sea, cuando estaba la censura, ponía otra BD en su puesto y punto. Y ella siempre, porque es que no, es que sabía que en el escenario le iba a salir su manera de actuar. La censura, yo vengo a sostener que era más bien un vehículo geográfico. Básicamente el teatro chino de Manolita Chen, aunque tuvo bastante censura, no le afectó tanto como a teatros de cara. Estaba obsesionada con las canciones picarescas, sobre todo con los bañadores, que si más largos, que si más cortos, que si mucho escote, poner telita, que no enseñara las piernas, se tenían que poner las chicas leotardos negros y encima el bañador o el bikini con todo está tapado, en fin. Estaba muy obsesionado con los destapes, vamos. Pero eran pioneras hasta en las operaciones de pecho, ¿no? Para ponerse, exactamente, exactamente. Yo la primera en Barcelona. Mi marido se encargó de todo eso. Tu padre millones pagó. Y a mí también. Yo las llevo operadas por mi marido. Fundamentalmente, el Teatro Chino de Manolita Chen era como un prisma caleidoscópico, ¿no? Donde las luces, los colores, los telones, las lentejuelas, evidentemente, animaban al público a consumir. De hecho, el Teatro Chino de Manolita Chen ganó muchísimo dinero. Tanto que incluso su propia hija, Maripaz, recordaba en cierta ocasión que ella, que era la taquillera, tenía que echar el dinero en un cajoncito presente en su ruló de la cantidad de gente que demandaba una entrada. Ganó muchísimo dinero, ¿no? ¡A cobrar! Antes de terminar la última función, viene la hija del dueño y dice ¡a cobrar! Y entonces se forman aquí unas colas porque todos queremos cobrar el primero para irnos enseguida, claro. La pasarela. Lo pasaba muy bien con las mujeres. Yo admiraba a la señora conmigo, ¿sí? Divina. Me decían, ven Manolita, ven, me llamaban. La pasarela maravillosa. Y las mujeres, el público muy bueno, muy bueno. Jamás se ha tenido una frase más alta que la otra, nada. Con un respeto maravilloso. Y así se quiere, se vuelca una, ¿verdad? Mi foto caballero, el número de la foto caballero que entregaba la foto. Me estáis haciendo recordar. Yo no me considero a la mejor, porque yo sabía, que yo tenía que hacerlo todo por el teatro, por el negocio. Y si un pie se torcía, no me dolía. Salía al escenario. Todo por el teatro. Yo me conchaba como lo que era su BD. Una super BD. Ahí entra todo. Es que es todo entra. Super BD. Mi madre es que ha hecho de todo. Ha hecho de todo en el escenario. Y yo me sentía muy orgullosa de ver tantas BDs que iban a verme. Para mí era un orgullo. ¿Tú te acuerdas cuando fue Celia Gámez a Madrid, a La Corrala? Claro que me acuerdo.
Desgraciadamente no está reconocido, tan solo algunos intelectuales de la época supieron ver la novedad, la fastuosidad de esos espectáculos que ya estaban desgraciadamente languideciendo precisamente por el aperturismo imperante en todos los ámbitos. La muerte del general Franco motiva una ruptura totalmente en el ámbito teatral de los espectáculos que se hacían antes de y después de. El último reducto de esas variedades, de esos espectáculos itinerantes que proceden ya de la Grecia antigua con el carro de Tespis, que recogen el testigo los cómicos del 17, pero el último reducto de ese tipo de teatros ambulantes será los teatros de variedades con el de Manuelita Chen a la cabeza. Lo siento, los intelectuales los reconocen, ¿vale? Y comienzan evidentemente a citarlo en multitud de poesía, de libros, de novelas, de artículos, de ensayos. Joaquín Sabina, por ejemplo, lo menciona en grupos de teatro. Esperpento, Castañuela 70, La Fura de Svaus, el Joglars, incluso se basarán en algunos espectáculos en esa transgresión, ¿no?, que tiene el teatro chino de Manuelita Chen. La televisión estaba tomando más protagonismo. Entonces ya la feria no era lo mismo, se decidieron a contratar artistas ya con nombre. Para mí lo peor que podían haber hecho, lo que hicieron, es contratar gente famosa. Ellos tienen que haber seguido con su ritmo, ¿eh?, hasta que vieran que ya no podían, pero por lo menos se hubieran ido defendiendo. Pero eso fue, vamos, que lo digo yo y lo dicen lo han dicho todos los empresarios de ambulante. Que de hecho no hay ni uno. Antonio Encinas y Pepita Herbás, para la Feria de Abril de Sevilla del año 85, deciden asociarse y plantarle cara a Manuelita Chen. Para esta unión deciden contratar a un travesti de Arcos de la Frontera, a la cual pusieron por nombre Manuelita Chen. Esta Manuelita Chen adoptó el nombre de nuestra protagonista precisamente por no tenerlo registrado. Y esta además era una gran admiradora de la auténtica, por llamarla de alguna manera. Tanto fue el éxito que logró que llenaron frente al teatro chino auténtico de Manuelita Chen, que no llenó. Esto va a provocar que tanto Chepin como Manuelita se planteen la continuidad de su teatro. Hay un transexual en Arco y todo ese lío, patatín y patatán. Claro, y yo tenía la espinita, digo, bueno, pero ¿cómo se puede usurpar una identidad? El Chen, vamos, es nuestro apellido de familia. Lo tenía por derecho propio, pero claro, legalmente no se podía hacer nada. Que a mí me ha dado rabia siempre que Manuelita Chen, uy, sí, fíjate que la mujer es una mujer, resulta que es un transexual. Sí, sí. Y la gente la ha conocido más después por transexual que por lo que ha sido. Que es totalmente injusto, injusto porque, sin desmerecer, por supuesto, la labor que tuvo el Manuel Saborido, el travesti de Arco de la Frontera, que evidentemente, como todo aquel artista del espectáculo, merece un respeto y un reconocimiento, pero sí se sirvió fue un producto de una ambición económica para contrarrestar el éxito que tenía el teatro chino de Manuelita Chen. Es injusto también, además, que se confundan, porque la ingente labor que realizó Chen Zeping y Manuelita Chen, sí me parece que la sociedad en la que nos movemos debería plantearse si verdaderamente ha sido justo o no con Manuela Fernández Pérez, la auténtica Manuelita Chen. Mire, a mí mi madre me ha parido así, con ese genio, con esa cosa, ¿sabí? Todo. Madre me ha parido así, pobrecita también, muy buena. Y me he quedado más sola que la una. ¿Te emociona que la gente se acuerde de ti después de tantos años? ¿Te emociona? Me emociona y se emocionan ellos, los dos. Sí. Manolita, eres una cosa muy grande que Dios ha dado en España. Una dedicatoria de lo que fuiste y lo que eres y lo que serás hoy. Pienso que la vida es muy injusta. La vida, cuando uno está en todo lo alto y se ve, no es lo más bajo, pero sí que ha tocado ya cierto límite, uno puede por menos que sentir impotencia, porque Manuelita Chen, como muchísimos artistas, dio mucho, trabajó mucho, sudó mucho para que nos entretuviéramos. Y Manuelita Chen es solo la punta del iceberg de tantos y tantos cómicos, como a mí me gusta llamarlos,
que empezando por Queta Claver, por ejemplo, o muchísimos otros han quedado relegados al olvido, cuando fueron pilares importantísimos de la cultura artística y del espectáculo de nuestro país. Hoy un chaval que se licencia en arte dramático no sabe quién es Celia Gámez, no sabe quién es José Bódalo, no sabe quién es Manolita Chin. Y es una pena porque gracias a ellos, en buena parte de su trabajo, pudimos soportar tantísimos acontecimientos históricos, ¿no? Como vivimos los españoles desde los años 40 hasta bien entrada la década de los 80. Señores, como broche final, el Teatro Chino de Manolita Chen les ofrece seguidamente un magnífico desfile de modelos en el que toman parte todas las figuras de la compañía. ¿Y si quiero decir algo? Estoy con mucha pena, ¿eh? No tengo palabras para explicarme. Es que es lógico. ¿Y qué es que es lógico, es normal. Es normal porque sí, porque ha vivido. Es que recordar todo eso es muy triste. Muy triste. Pero tenías que estar alegre porque lo has vivido. A hacerlo, claro. Dios me tiene en el mundo porque ha querido, pero no porque yo lo quiera. Porque hay gente que pasa por la vida sin pena ni gloria. Y sin embargo a ti, tú has contribuido para que ese recuerdo continúe a pesar de los años. Sí.